En nuestra edición de hoy, se puso en marcha el programa Constructoras. Expo Construir 2023, séptimo congreso de la construcción. Avanzan las obras en la ruta provincial número 51. El presidente Alberto Fernández puso en marcha el programa Constructoras, una política federal e interministerial que promueve la formación y capacitación para mejorar las oportunidades de inserción laboral en oficios relacionados con la industria de la construcción, orientado a mujeres y LGBTI. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, fue oficializada durante un acto en Casa Rosada, encabezado por el primer mandatario, y que contó con la participación de la ministra de las Mujeres y de Desarrollo Social, Ayelen Massina, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, e integrantes de la UOCRA Mujeres, entre otras representantes de gobiernos provinciales y Red de Cooperativas, la Cámara de la Construcción y de organismos internacionales. Hoy me hace feliz que estemos presentando este programa Constructoras. Y las veo construyendo casas y las veo en la obra pública y la verdad me llena de alegría, me llena de satisfacción. Con lo cual, algo que parecía una tarea absolutamente masculina, de repente no lo es. Y además me parece que como este programa tiende a ayudar básicamente a las que además han sido víctimas de la violencia de género, también es como un círculo virtuoso que se va organizando. ¿Qué experiencia nos deja todo esto? Que estamos dando un paso más. Y todo como empezó, con ustedes en las calles. Esta es la verdad. Para pensar en esta política y ponerla en un marco nacional, hemos tomado todas las experiencias de otras provincias y lo hicimos al revés, compañeras. ¿Qué hicimos? Tomamos las experiencias de las provincias, vimos que funciona realmente y lo hicimos al revés, de las provincias hacia el Estado Nacional o de la periferia al centro, que es como debe ser. Entonces la idea de esta mesa es poder construir este programa no solo de manera federal integral, sino construirlo a raíz de las voces de todas. Hoy tenemos, compañeras, 450.000 personas que están trabajando o sea, empleos registrados en la obra pública, de las cuales el 4% son mujeres. La construcción es un lugar muy masculinizado, pero ¿quién nos dijo que las mujeres no pueden construir, no pueden ser maquinistas, no pueden construir puentes? Nadie nos dijo eso. Y hay una cuestión normativa y social que vamos a romper de a poquito, son procesos, pero que también las pibas, las mujeres, las compañeras, tenemos que ser parte de la recuperación económica de la Argentina. Esto es una política integral que nos permite también no solo una inclusión laboral real, porque a través de firmas de convenio y de ciertas herramientas superadoras vamos a ir viendo que las compañeras se puedan insertar en estos ámbitos que realmente necesitamos que así sea. Venimos desde la Unión Obrera de la Construcción, invitados a este acto tan importante que para nosotros es Constructoras, que desde ya, como lo decimos siempre y como tenemos toda la red social, ya el término mismo es positivo, es construir, es hacer algo, ¿no? En formar algo. Nosotros creemos fundamentalmente que todas las mujeres trabajadoras constructoras se están insertando y se deben insertar más en los oficios especializados. Para eso creemos en la formación profesional continua y estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Trabajo, también con Desarrollo Social, también tenemos intercambio con el Ministerio de Mujeres. También trabajamos no solamente en la obra para la especialización de la formación profesional, sino para la formación sindical. Todas somos trabajadoras constructoras, es decir, todas estamos luchando para que estos derechos sociolaborales se consoliden a través de un trabajo digno. Y eso quiere decir, y ante toda embestida que pueda venir, con derechos. Esta mesa es la política pública que necesitamos.
La obra de repavimentación en la ruta provincial 51 avanza a buen ritmo. Los trabajos se desarrollan en los municipios de Azul y Tapalqué y comprenden repavimentación y ensanche de la traza, mantenimiento de alcantarillas y refacción de los puentes que se encuentran sobre la ruta. Soy Luis Ignacio, inspector de la obra de la ruta provincial 51 en el tramo que comprende Azul a Tapalqué. La obra está dividida en tres secciones, lo que comprende la repavimentación, ensanche y pavimentación de banquinas. La obra de gran importancia para el transporte de granos de todo lo que es agro y para el transporte de minería que sale desde el centro de la provincia hacia las otras provincias del país. Expo Construir es uno de los encuentros de la construcción más relevantes, donde las principales empresas proveedoras de insumos para la industria de la construcción presentan sus productos y servicios a desarrolladores, profesionales, estudiantes y principales referentes del sector. En ese marco, se llevó a cabo el 7º Congreso de la Construcción. En la apertura participaron Iván Sech, vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Rita Comando, presidenta de la Sociedad Central de Arquitectos, entre varios representantes y referentes del sector. Más allá de la situación por ahí, o la incertidumbre general de muchos temas que involucran también a la industria de la construcción en la Argentina, nosotros estamos muy contentos por el devenir que ha tenido en los últimos años nuestra industria. Estamos con récord histórico de empleo, ¿no es cierto?, de 435.000 obreros en la industria de la construcción a través de los datos del IERIC. Tenemos un crecimiento justamente del empleo en los últimos 25 meses de manera ininterrumpida. Lo mismo pasa con los niveles de actividad. En contra de lo que ocurre, para reflejarnos, ¿no?, en otros países de Latinoamérica, ¿cuál es el gran problema que incide en la industria? Es la inflación, ¿no? La inflación que, por un lado, genera incertidumbre en los inversionistas, genera incertidumbre en quienes construyen día a día y también en lo que tiene que ver con el ingreso salarial de los trabajadores, con lo cual, dicho esto, tenemos un enorme nivel de actividad y, como todos los constructores, siempre vemos de manera optimista el futuro. Creemos que este año va a tener una gran actividad, sobre todo en el sector público y por supuesto se va a mantener el sector privado, pero tenemos que pensar siempre a mediano y largo plazo, y el mediano y largo plazo es lo que nos tiene que unir, ¿no?, tanto a trabajadores como a empleadores, como al Estado, para hacer políticas que generen justamente que este movimiento económico siga en la industria de la construcción, que es madre de industrias y por supuesto genera un movimiento que se ha visto en el crecimiento de la economía del país en los últimos 2 años, ¿no? Ese es uno de los grandes puntales sobre lo que nos apoyamos de manera permanente. Esa alianza estratégica ha hecho que pasemos momentos muy duros, como por ejemplo el de la pandemia, en donde de hecho fuimos el primer sector de la economía argentina que generó los protocolos para volver a la actividad, que lo hicimos, recuerdo como si fuera hoy, ¿no?, el 10 de abril, después de una pandemia que se decretó el 19 de marzo. El 10 de abril ya estábamos trabajando en obras y éramos el primer sector de la economía que ya podía volver a la actividad. Y bueno, como siempre, esa alianza es la que nos da el impulso, ¿no?, y la fortaleza necesaria para poder plantear y debatir otros temas, pero no justamente el hecho de que siempre sabemos que, más allá de que por supuesto estamos en quizás con intereses diferentes y en alguna parte opuestos, sabemos que estamos en el mismo barco y que tenemos que nadar juntos en toda esta actividad, ¿no? Nosotros tenemos que bregar porque siga habiendo una inversión pública mucho mayor,
¿no es cierto?, de la que existe y de la que hubo. La realidad es que Argentina necesita mayor inversión pública, no solamente para sostener el nivel o el capital que tiene de infraestructura para ser competitivo en la economía, sino también para avanzar en políticas que tienen que ver con llegar con más servicios a la gente, ya sea agua, cloaca, conectividad, internet, que hoy es básicamente también como el agua, como la cloaca, ¿no? Es una gran necesidad. Y sobre todo un tema pendiente que tiene nuestro país para con toda la sociedad argentina, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Créditos hipotecarios pagables para la gente, es una gran deuda pendiente, y todo esto tiene que ver con la disponibilidad también de dólares que tenga la Argentina, que en los años venideros seguramente va a ser mucho mayor a la actual por muchísimos motivos, ¿no? Por el gasoducto de Vaca Muerta hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, para poder no solamente dejar de importar, sino exportar gas, también por todo el futuro que tiene que ver con la industria que gira alrededor del litio, lo mismo con la minería. Bueno, todas esas certidumbres tenemos que dar a los inversores, pero a los inversores que generen producción en la Argentina, ¿no? No a los inversores financieros, sino a los que realmente generen que la economía argentina se multiplique y deje de tener esa necesidad de dólares que a su vez nos causa tanto daño, ¿no? La industria de la construcción es el motor de crecimiento de la Argentina en esta etapa refundacional de nuestro país, luego de una pandemia que tan fuerte nos ha golpeado como humanidad, y creemos que de estas situaciones trágicas se sale a partir de construir, y justamente construir implica una industria de la construcción pujante, donde el Estado aporte recursos para que la industria tenga esa pujanza y ese desarrollo que hace a las fuentes de empleo, a la industria nacional, a las pymes y, por supuesto, a las personas de carne y hueso, ¿no? No somos nadie sin una sociedad, sin personas de carne y hueso que se realicen a partir de un proyecto colectivo, y ese proyecto vinculado a tener trabajo, mejorar las condiciones del salario para que cada vez estemos mejor y que el salario alcance más, y garantizar que podamos trabajar en conjunto, empresas. Esta exposición, esta Expo Construir, apunta a eso, ¿no? La sinergia que tenemos que generar entre el sector público, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, todos los que creemos que la Argentina se debe salir con trabajo y con producción nacional. Y nosotros tenemos ese mandato del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que, bueno, nos insta permanentemente a dialogar y a consensuar con todos los sectores. A veces se entiende que el diálogo es una señal de debilidad, y nosotros creemos todo lo contrario, que el diálogo fortalece, construye vínculos sanos, permite mejorar las cuestiones en las que tengamos que mejorar, porque obviamente todo lo que hacemos es perfectible, todo puede ser revisable en términos de engrandecer nuestros proyectos, y siempre y cuando obviamente todos obremos de buena fe en esa mesa que tiene que ser una mesa de los argentinos y las argentinas, en una lógica que nuestro Papa Francisco viene planteando a la humanidad, ¿no? Que es un momento en el que tenemos que creer en el encuentro, tenemos que militar el encuentro y tenemos que tener fe básicamente en poder salir todos juntos, porque, vuelvo a insistir, venimos de un momento muy trágico de la humanidad. Y creo que la construcción está más viva que nunca, independientemente que sufre los altibajos de este contexto incierto que es la Argentina, pero yo diría que estamos en un momento que el mundo tiene un contexto bastante complejo. Entonces creo que lo que hay que hacer es unirnos fuertemente y discutir líneas de acción y llevarlas a cabo. Creo que siendo un sector tan fuerte, lo más importante es generar un contexto, un consenso y salir a pelear sobre líneas de acción. El tema de género y la inclusión de género, y no solamente hablamos de la mujer, sino de toda la diversidad que implica el tema de género, creo que es un tema que hay que trabajarlo. Si bien hoy podemos considerar que se han ganado muchos espacios, hay que hacer el clic del cambio cultural. Todavía no, creo que estamos, pero nos falta
Nos falta, sobre todo en el ambiente de la construcción, un ambiente tan masculinizado por un poco las tareas. Nosotros desde la SCA generamos un programa que se llama Mujeres que Construyen, que realmente era capacitar a la mujer para tareas de obra, pintoras, colocadoras de panadería. Y fue maravilloso porque empezó a abrir un espacio y nos comentaban gente de la industria de la construcción que decía que, bueno, que cuando hay mujeres en los lugares de trabajo, generalmente el hombre cambia su actitud y hasta se mejora el ambiente laboral. Entonces, en ese sentido, creo que todavía falta, creo que es un cambio cultural y creo que lo más difícil de todo cambio cultural es sostenerlo. Así que, bueno, es un trabajo del día a día. La construcción es una cadena enorme de valor, donde en cada uno de esos eslabones, además, hay un enorme valor agregado, ¿no? El empleo es una de sus grandes fortalezas, ¿no? Porque activa muy rápido, porque convoca empleo a diferentes capas, tanto sociales como económicas, involucra los oficios, a una persona que tiene un oficio, a una persona que tiene un emprendimiento, a una que tiene una industria, basta caminar por acá y ver los stands. La diversidad que hay de escala en términos de lo que ofrece Expo Construir, eso refleja de alguna manera ese mercado, con lo cual, bueno, obviamente, a veces uno cuando habla de la mano de obra, se imagina, ¿no?, a un obrero de la construcción, un ayudante, un oficial, una cuadrilla, tal vez especializada, pero después también hay el que tiene su industria, el que genera su local a la calle con un servicio o un producto que le puede ofrecer al mercado, así que la cadena es enorme. Está acá el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad también, José Luis Justi, y juntos trabajamos mucho para que la cadena de valor de la construcción se vuelque realmente en empleo, y en eso también destacar el trabajo que hace la UOCRA y otras entidades no gubernamentales en poder visibilizar además a las personas que trabajan ahí. Es muy importante la formalidad, las condiciones de trabajo, así que nada, trabajar en conjunto me parece que es lo mejor que le puede pasar a la industria y a la gente que trabaja en ella. Como AEB y como miembro de la Mesa de la Vivienda, de la que UOCRA forma parte, al igual que Camarco y que CEDU, hemos planteado las iniciativas que queremos desarrollar. Una fundamental es que tenemos que atacar de una vez por todas la problemática de alquileres. La ley de alquileres hoy generó una merma en la oferta muy grande que a la larga está afectando a la población. Encareciendo los alquileres y haciéndolos cada vez más inaccesibles. Creemos que eso se debe resolver por una propuesta que vaya a lo nuevo, o sea, más viviendas, más trabajo formal para todos. Cada vez que vemos una obra, en realidad detrás hay todo un factor multiplicador de empleo que es el que queremos defender. No es solo eso, es una industria federal que genera afincamiento, es una industria que, al revés de la mayoría de los sectores, cuando crece no solo no consume dólares, sino que trae dólares, que hoy es uno de los cuellos de botella que una vez más nos toca enfrentar en Argentina. Con lo cual, si logramos generar las políticas que promuevan que haya mucha más inversión en construcción, muchos de los problemas que hoy tenemos se van a ir resolviendo. Para nosotros es clave, nos enorgullece haber formado parte de todas las discusiones, porque los consensos obviamente no son fáciles, cada uno tiene intereses que representa, pero nos enorgullece de haber generado el espacio para poder discutir, y la verdad es que, bueno, con Gerardo Martínez, por ejemplo, una vez que discutimos nos ponemos de acuerdo relativamente fáciles cuando entendemos que vamos hacia un fin común, porque al fin y al cabo queremos lo mismo, o sea, estamos discutiendo medios, no fines, ¿no? Y una vez que nos ponemos de acuerdo con eso, no nos debería parar nadie. Avanza la obra de repavimentación de la ruta número 76 en Coronel Suárez. La obra prevé tareas de repavimentación, reconstrucción de la capa asfáltica, pavimentación de banquinas, mantenimiento de 7 puentes ubicados sobre la traza, iluminación en la intersección de las rutas provinciales número 76 y 85 y señalización horizontal y vertical. La importancia de esta ruta, salida y acceso también para la producción agrícola ganadera de toda esta zona, además de tener muy cercanos kilómetros la comarca de Sierra de la Ventana, que es un lugar turístico de dentro de la provincia de Buenos Aires.
Esto fue Con Más Info.